Yo estaba aquí en control remoto, ¿qué va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? ¿Qué nivel de mezquindad y qué cantidad de mentiras? Es que él sí votó a favor una proposición, lo mismo que Alejandro García. Me buscó un día en la plenaria, me dijo, apóyanos, tal. Le dije, claro que sí, Alejo, voy a apoyar. Y de hecho, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal de YouTube, conectándose, suscribiéndose, comentando también todas las entrevistas que hacemos día a día. De las noticias importantes de las últimas horas, definitivamente se registró en el Congreso de la República. Acá en este canal lo cubrimos en especial, porque pues para nosotros y para mí en particular es una gran noticia que en el Congreso de la República estemos avanzando con el tema de la prohibición de los toros en Colombia. Falta muy poquito realmente para que esto se vuelva ley de la República, y de esto estuvimos conversando con tres congresistas de distintos partidos políticos. Hablamos con la senadora Esmeralda, que fue la ponente también de esta proposición, de esta iniciativa, Esmeralda Hernández, quien es del Pacto Histórico. Hablamos con un representante liberal, Juan Carlos Lozada, y hablamos también con un representante, Alejandro García, del Partido Verde. Y los tres de repente coincidieron en la entrevista con que con una pregunta, de hecho fue una respuesta a una pregunta que les hice con respecto a la senadora Andrea Padilla. Yo hice la pregunta y les pregunté, dentro de los congresistas que estaban activos allí en esta proposición, no vi a la senadora Andrea Padilla. Ella estaba, apoyó esta iniciativa, y esto fue básicamente lo que me contestó uno de ellos, el representante Juan Carlos Lozada. Veamos. Respondo esa pregunta. La senadora Andrea Padilla no solamente no apoyó este proyecto, sino que se opuso a él, y se opuso a él de manera escondida, de manera tramposa. Yo tengo testimonios de congresistas aquí que por supuesto no lo van a decir en público, pero de cómo ella al interior de su propia bancada del Partido Verde les pidió que no votaran este proyecto porque no era de su autoría, sino de la autoría de la senadora Esmeralda Hernández. Esto no tiene ninguna presentación, y creo que además ella demostró esto que estoy diciendo con sus propias acciones, porque no solamente no lo apoyó, sino que vino a tratar de cambiar el orden del día el primer día que íbamos a debatir esto para que su proyecto pasara de primero, cuando nosotros llevábamos semanas buscando este agendamiento y sabemos perfectamente que nuestro proyecto era de una mucho mayor complejidad en términos de la consecución de los votos que lo que era de ella. Bien, en aras de del balance, de además de lo que está bien en el periodismo y en este canal, además, pues invitamos a la senadora Andrea Padilla, la senadora animalista, quien se hace llamar así desde hace una cantidad de tiempo, de hecho cuando era concejal. Senadora, gracias por estar acá. Yo le agradezco a usted, María Camila, por esta oportunidad. Gracias porque le hicimos esta invitación, nos pareció muy prudente. Los tres congresistas, de hecho, estuvieron de acuerdo con esto y dijeron que usted no había estado acá en este proyecto, que no lo había apoyado. Y como ve las palabras del congresista Juan Carlos Lozada, dice que no solamente no lo apoyó, sino que estuvo de una manera escondida haciendo que los otros congresistas no votaran por él. ¿Qué tiene por decir? Pues María Camila, primero estoy absolutamente sorprendida qué nivel de mezquindad y qué cantidad de mentiras. Pero en concreto, no estuve en el momento de la votación en la plenaria porque simultáneamente, y eso es fácil de comprobar, estaba yo de ponente de dos proyectos. Uno, el que reglamenta el transporte de animales silvestres, ponente, que fue aprobado, cuarto debate, ya ley. Y dos, el que busca reglamentar todo el tema de guarderías y prestación de servicios para animales de compañía, ley Kiara, de mi autoría, va para tercer debate. Fue al mismo tiempo. Yo estaba aquí en control remoto, ¿qué va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? Por esa razón no estuve en la plenaria. Juan Carlos dice cuatro cosas, María Camila. Uno, que no apoyé. Aquí yo pedí el soporte a la Secretaría del Senado sobre el voto. Claramente está mi votación aquí señalada en verde, ahí se puede ver en cámara, y en todo el documento está mi votación positiva al articulado. Pero además le quiero contar, María Camila, que un día se me acercó el presidente del Senado cuando iba para segundo debate y me dijo, ¿qué hacemos con este proyecto? Le dije, porfa, presidente, agéndelo para darle trámite con celeridad. Eso se lo puede preguntar al presidente Iván Name. Dice Juan Carlos Lozada
que yo hice una gestión en mi bancada. María Camila, de verdad, de corazón, le pido, o que las personas, digamos, lo hagan voluntariamente tras esta publicación, le pido al representante Duvalier, a la representante Liliana, que son los voceros de la bancada verde, que digan si yo hice alguna gestión dentro de mi bancada o a otros representantes. Por Dios, jamás, María Camila, haría algo en contra de una iniciativa que ayude a los animales. Dice él que fui a cambiar el orden del día. Yo le voy a contar lo que pasó. Resulta que estaba esterilizaciones después de toros. Y el ponente del proyecto de esterilizaciones, también muy luchado, es un proyecto que estaba muy concertado, que íbamos a sacar en 15 minutos, como efectivamente pasó, mientras que sabíamos que toros iba a tomar 3 días. El ponente me planteó si presentábamos una proposición. Al final dijimos no, no lo hagamos para no afectar toros. Tan es así que el mismo Juan Carlos públicamente en la plenaria le agradeció por no presentar la proposición. Pero lo que no cuenta el caballero es que él sí votó a favor una proposición, lo mismo que Alejandro García, para que un proyecto de transfugismo que estaba en el punto 17 subiera al punto 2 y bajara esterilizaciones. Nunca se tocó toros. En cambio, él sí, entonces, atentó contra un proyecto que beneficiaba a los animales. Y yo lo hice público y desde ese día está más furioso. Dice él que tiene unas pruebas de congresistas, que yo hice unas marrullas. De verdad, Juan Carlos, yo le pido que las publique y que digan aquí a ver qué fue lo que yo hice y le responderé públicamente a mi electorado. Y no recuerdo qué más dice María Camila. Pues mire, él dice eso, y en cuanto a eso quiero ser como muy específica entonces en la respuesta, y es definitivamente usted no habló con nadie para decirle a congresistas que no votaran por esta iniciativa, o sea, eso no es real. Nunca, María Camila. Conversaciones tuve con muchos congresistas, por supuesto, de Senado y Cámara, que me preguntaban por el proyecto y me hacían preguntas. ¿Qué opinas de que esto haya entrado por la Comisión Sexta? Yo decía, me preocupa. Puede que este sea un elemento que fragilice el control de constitucionalidad en la Corte. ¿Qué opinas del tema de reconversión? Yo dije, me parece que está bien. Ojalá fuera un poco más profundo. Pero siempre decía, no, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar, vamos para adelante. Estuve en algún momento en la plenaria, siempre estuvimos allí muy presentes, también buscando sacar adelante el de esterilizaciones. Y claro, obviamente yo hablaba con todo el mundo, yo hablo con todo el mundo, María Camila. Entonces yo veía, de hecho, a gente del equipo de Lozada haciéndome fotos cuando hablaba con gente del Centro Democrático. Pues claro, estaba pidiéndoles el voto, porque yo necesito aquí el voto de todo el mundo. Entonces, sí, estuve mucho tiempo allí en la plenaria, pero estaba también pues, concentrada en mis plenarias de Senado, no podía estar de cabeza en la Cámara. Ya, pero nunca se refirió al tema de que, como era autoría de la señora Esmeralda Hernández, que es del Pacto Histórico, pues no se votara a favor. No, pero ni más, pero ¿qué tal? Es decir, yo recalcaba además mucho que era una iniciativa, digamos, también con el gobierno, porque me parecía valioso. Es decir, yo creo que de hecho este proyecto acaba saliendo porque hubo una tarea importante del gobierno. Allí veíamos al ministro Velasco, la tarea que le corresponde de buscar los votos, de hacer los acuerdos, pero ni más faltaba uno oponerse porque es un proyecto de iniciativa de otra persona. En cambio, sí tengo una anécdota muy interesante, María Camila, y es cuando en el 2022 se iba a votar en la Comisión Quinta de Senado mi proyecto de ley de prohibición de corridas de toros y ella se opuso, pidió que no lo tramitaran porque estaba en curso otro proyecto, presentó una carta, eso salió muy mal, los congresistas le dijeron que eso no se hacía. Entonces, en cambio, ahí sí hubo una oposición. Y también recuerdo que Juan Carlos Lozada se opuso ferozmente, como lo publicó en varios videos, a este proyecto, diciendo que había sido construido a espaldas de los animalistas. Y si yo no lo firmo, María Camila, es porque nunca me invitaron. A mí no me invitaron ni por un mensaje de WhatsApp, no recibí nunca una llamada a firmarlo como coautora. Me habría encantado poder participar, pero no importa. Aún así estuve apoyando y seguiré apoyando todas las iniciativas. Hoy estamos felices porque salió la conciliación de Esterilizar Salva. ¿Y sabe con quién? Con el Centro Democrático, con el Partido Conservador. Esto es, yo siempre digo, los animales no tienen color político.
Total, y de hecho, por eso mismo nos llamó la atención incluso que una persona de su mismo partido, que es el representante Alejandro García, él mismo dijo también acá en estos micrófonos y en este canal, dijo que le había sorprendido mucho que él mismo la había buscado usted para que fuera parte de esta propuesta y que, pues, que la respuesta básicamente la teníamos allí, que usted de hecho no había estado. ¿Eso es real o es mentira? Me buscó un día en la plenaria, me dijo, apóyanos, tal. Le dije, claro que sí, Alejo, voy a apoyar. Y de hecho tengo un WhatsApp con él en el que le digo, Alejo, estoy hablando con gente del Partido Conservador, estoy haciendo la tarea, me preocupa, creo que le pregunté, porque en esos días se aprobó en la Comisión Quinta de Cámara, uno que tiene el Centro Democrático sobre morigeración, que yo he criticado, de hecho publiqué una columna contra ese proyecto de ley de morigeración en el que plantean bajarle un centímetro a la pica, esto es penoso. Entonces le dije, Alejo, me preocupa, ¿qué pasa con esto? Tal, bueno, pero efectivamente estuve haciendo la tarea. Hoy yo lo lamento mucho, Alejandro me dijo en esa conversación, este no es mi tema, si esto se hunde a mí no me va a afectar, pero apóyanos. Yo lo que creo es que Alejo está un poco excitado con todo esto, le ha resultado abrumador y quizás, bueno, está un poco confundido. Ok. Bien, pues le agradezco estos minutos, senadora, porque sí era importante y es importante para la gente que votó por usted saber si en efecto usted estaba apoyando esta iniciativa, si no la estaba apoyando. La verdad es que muchos quedaron sorprendidos con estas declaraciones de tres congresistas que son de distintos partidos diciendo que usted no había apoyado esto. Entonces, precisamente, de hecho, por eso les pregunté y por eso quería preguntarle también a usted acá de frente si estaba apoyando o no esta iniciativa, que incluso pues todavía no es que sea ley de la República, todavía quedan varios pasos allí en las plenarias, así que vamos a estar por supuesto muy atentos también cubriendo esa información. Le agradezco estos minutos. Yo le agradezco muchísimo a usted, María Camila, de verdad, por esta oportunidad. Estoy preparando un video como con cada una de las cosas que ellos dicen para desmentirlas con pruebas, con documentos, porque me parece que es injusto, es cruel y me parece que además es un atentado a la causa. Hoy estamos felices, María Camila, sacamos toros, sacamos esterilizaciones, sacamos transporte de fauna silvestre, que no sean aguafiestas y que dejen la fiesta brava. Mil gracias, senadora, y gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Por favor, no se les olvide suscribirse acá abajito y comentar también qué les pareció o qué les parece pues esto que está pasando en el Congreso de la República en cuanto al tema de las corridas de toros, que ya pues quedan prohibidas en el país por el momento. Mil y mil gracias y nos vemos más adelante. Chao.